Patty AAP, soy Patty Ellsberry con Acrylic Art Paintings. Usando el sellador multiusos como medio directamente de la lata, preparo las pinturas, una parte de pintura con una parte de medio, como pueden ver aquí. Estas pinturas fueron usadas para otro proyecto, pero es exactamente igual como preparé las pinturas para este. Una vez el medio en uh, la pintura se mezclan y luego se les agrega el agua poco a poco. Y obviamente se incorporan. Ahí va, lo voy a hacer fuera de cámara. Y estas son las pinturas que voy a usar para este proyecto. Este solo tiene medio. Las demás voy a usar otro lubricante. Entonces, antes de agregar el lubricante, voy a usar unas gotitas de pintura en el blanco que voy a usar para fondo porque quiero hacer un fondo uh, como un poco multicolor porque no me gusta cómo queda el fondo blanco para este proyecto que quiero hacer quiero hacer las, las plumas pero vamos a ver a ver si no termino con hojas. Ok, lo revuelvo un poquito para verlas. Uh, y vamos a ver, estas son unas pinturas nuevas que he estado usando, ya se las voy a mostrar. Me encanta el color. Miren, ah, díganme que no estoy soñando porque yo veo células. Por favorcito, díganme en los comentarios si ustedes también las ven. Ok, ahora con la espátula solo lo voy a regar por todo el lienzo. Y ese va a ser mi fondo. Ahí ya está. Me gusta cómo se ve, así, así nomás. Pero voy a hacer el vertido. Esta vez voy a usar el 3-1 con silicón. En el anterior usé el normal, el original. Voy a usar unas dos gotitas de tres en uno con silicón por color. Un poquito se revuelve nada más para incorporarlo en la pintura. ¿Por qué? Porque a medida que se van virtiendo se les va echando un poquito más. Estas son las pinturas que estoy usando. Son acrílicas eh, de la marca Montmartre y no, no me están pagando para promocionarlo, solo quería probar estas, estas pinturas. Entonces empiezo con el rojo, luego el amarillo, porque están del mismo lado, son complementarios, y luego el blanco para separar los colores secundarios, como el verde y el negro este paso es bien importante y si no terminamos con tonos cafés o grises en la en el lienzo ahora bien esta técnica es como se hace como zig zag es un vertido espontáneo que se va haciendo como zig zag así no se olviden de respirar mientras lo estén haciendo chicos <laughs> Ay, me encantan esos colores. ¿Qué piensan de esos colores? ¿Le gustan? Son bien, son bien vibrantes. Ok, pues yo creo que ahí, aquí nomás terminó una de las cosas con esta para hacer estas plumas o estas hojas es que se tiene que usar poca pintura porque si no van a tener pintura en todo el lienzo y no van a ver hojas. Ahí estoy poniendo, sé que mi mano tapa, pero como pueden ver lo que hice fue poner una línea en medio para dividir. Ahora sí, ya se ve más como hoja, pero si lo dejo así, se me va a cracalear la pintura, se me, va, se me va a rajar cuando seque porque hay mucha pintura. Entonces tengo que estirarla de alguna forma. Así es que mmm, lo voy a arrastrar. Ay, voy. Ok. Ay, voy. Ah. Ok, ni modo. Se me quedó un piquito ahí. Y ahí ve el otro también. Mm, voy a ver cómo me las arreglo para hacer eso. <laughs> ok, ¿a ustedes les pasa lo mismo cuando están haciendo arte fluido? <laughs> Que va donde él quiere, no donde uno quiere que él vaya, <laughs> ok. Lo hacemos del otro lado. Ya saben ustedes cómo va, solamente quería mostrarles. Porque si no me van a decir, ay pati, yo no sé cómo hiciste esa parte. No la mostraste. Ok, ahora que ya completamente desaparecí la línea de en medio, entonces voy a tener que hacerla nuevamente poniéndole otra línea con color ahora voy a usar un tenedor para ver si le puedo hacer más dimensión aquí a la hoja ya ve que no me, no me salió la, la pluma entonces ahora le voy a decir hoja <laughs> Historia del arte fluido, chicos. La historia del arte fluido. <laughs> ¿Han tratado ustedes esta técnica? Si lo han hecho, díganme en los comentarios ah, cuál ha sido su experiencia. Ok, ahí están los dos lados. Y ahora con mi paleta voy a hacer la línea de en medio. Ok, ahí va. Ahora lo que voy a hacer es. Um, le voy a... Ven que tienen unos puntitos, unos puntitos de pintura en el lienzo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a usar alcohol. Ok. Voy a usar este alcohol, 70%, en el lienzo para que se expandan un poco las las pinturas y le dé un poquito más de dimensión al fondo. También le voy a echar en la en la pluma para ver qué hace. Ya que el el 3 en 1 no me dio ningún resultado que me guste, no veo células ahí. Bien, chicos y chicas, sí si este video les ha ayudado en alguna forma, les ha dado alguna idea. Les invito a que se suscriban y presionen la campanita de notificaciones. Ahora bien, ya está seco, como pueden ver, usé este eh, aerosol para secar y lo único que hice fue con la misma técnica, fue seguir haciendo más plumitas. Gracias por acompañarme el día de hoy. Voy a poner la lista de los colores que usé en la descripción, abajo de este video. Y si deciden intentar esta técnica, vengan a compartirla en mi grupo de Facebook y allá nos vemos. Hasta la próxima. Sigamos pintando.